Muy buenas y bienvenidos a CPCero, su podcast en modo cero para amante el pie y el ladrillo. Soy Chema, como yo siento ya habitual por estos lares, como sabéis de memoria, vamos a proseguir con nuestro particular repaso al catálogo de las 3 de PC. Como por siempre, la mejor compañía, la gente de CPCero Podcast, claro que sí. Esta semana, antes de presentar a nuestro invitado, le queremos mandar un saludo muy grande, un abrazo al amigo David Macho, el amigo David 6128, por esos cafelillos que ha pasado a través del enlace de Ko-fi, que se encuentra en la descripción de cada episodio y que nos va a ayudar a mantener nivel alto de cafeína para seguir aquí dando el callo en las cosas que os gustan a vosotros. Habla de los jueguitos de nuestra infancia, los juegazos y los no tan juegazos. O no, ya veremos qué pasa en este programa, porque cuando viene una persona de la talla, el calibre y el carisma del amigo Javier García Navarro, puede pasar cualquier cosa. Señor JGN, ¿qué dice el tío? Muy buenas tardes, noches, días a todos, como dicen por ahí, ¿no? Dependiendo de la hora en la que esté escuchando esto, claro que sí. Amigo Javier García Navarro, le conocéis de sobra por ser el Vasca en 4 MHz, claro que sí. ¿De 4 MHz tenemos que decir algo a esta altura de la vida? Pues acabáis de aterrizar de un planeta alienígena y no sabéis de quién estamos hablando. Pues estamos hablando de la gente que ha hecho cosas como el Tesoro Perdido de Cuauhtémoc, como el Operation Alexandra, como el Profanation 2. Vamos a explorar las raíces del Profanation 2 en el programa de hoy, o no, ya veremos. Pero que Javier también, obviamente, muy recordado un programa suyo de la época, aunque no por el motivo que le gustaría, que fue el Sabrina. Y en el Ormuz también estuviste tú metido, ¿no? La versión de CPC. Sí, también estuve, hice la parte de código máquina, vamos, de ensamblador, y ayudé un poquito con el Basic a Félix. Bueno, pues ya sabes, un máquina aquí del ordenador, claro que sí. Javi, tú es la segunda vez que vienes al programa, ya te preguntamos cómo fue tu historia con el Astra y eso. Yo, para la primera pregunta de hoy, en vez de preguntarte lo mismo que la otra vez, porque se llama aburrido, pues te la voy a cambiar un poquito, ¿vale? Si tú sabes que te van a mandar a una isla desierta y te dan a elegir entre llevarte un CPC 464 con monitor a color o un CPC 6128 con monitor fósforo verde, ¿tú qué te llevarías? El color. Porque en una isla desierta iba a tener tiempo para cargar cintas todo lo que quisiera. Me daría lo mismo que tardara 2 horas. Y no va a echar de menos muchos juegos de 128, entiendo, ¿no? Y de 128 poco sabía. Vamos, adiós a la casta. No ibas a poder jugar tus propios juegos, ¿eh? Que es mala follada, ¿eh? Vamos, creo que el primero de los juegos que ha elegido, que se trata ni más ni menos que de Camelot Warriors, un clasicazo de la plataforma, claro que sí, un juego editado por Dinami en 1986, desarrollado por Víctor Ruiz con ayuda de, ¿cómo se llama?, de Florentino Pertejo. Yo me intuyo que tuvo más Florentino Pertejo que Víctor Ruiz. No veo yo a Víctor Ruiz haciendo código 180 en el Astra. Gráfico del propio Víctor, de Santiago Murga y de Nacho Ruiz, es Nacho. Y del Camelot Warriors a esta altura de la vida tampoco creo yo que haya que decir mucho, ¿no? Primero, portadón de Aspiri súper recordado, de allá donde lo haya, que es una de las portadas que más rápidamente te caza la visión. Y el juego, pues bueno, una vida aventurita de... Iba a decir, bueno, hay trozos de pasada pantalla a pantalla, trozos de scroll lateral súper raro, en el que básicamente tenemos que recuperar los objetos de otro tiempo que se han metido en tu tiempo y llevárselo al líder del nivel en este sentido. El líder de la chapa soy yo. Aquí la gente lo que quiere es escucharte a ti, Javi. Así que vamos a ponernos mano a la obra y vamos a empezar por el principio, Javi. Tú, el Camelot Warriors, ¿cómo entró en tu vida? Pues en cinta. Pirata, claro, porque todo lo que tenía yo en aquella época era pirata. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que es los típicos juegos que primero ves en Spectrum, porque todos los amigos tenían Spectrum. Uh-huh. O había un amigo que tenía un Commodore 64 y nadie, y repito, nadie tenía MSX. por si quedan dudas. Por algo tú siempre dices que no sabes lo que es un MSX, ¿no? Por eso. Entonces, bueno, pues es el típico juego que ves en Spectrum y que estás deseando que porten a Amstrad o que salga en Amstrad o que llegue a tus manos la versión de Amstrad. Porque, claro, en aquellos tiempos no era tan fácil como ahora. Que ves un juego y si salieron a la vez, vas, coges, te lo descargas y lo pillas, ¿no? En aquellos tiempos tenías que esperar al domingo al rastro para ver si lo habían llevado, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pues el típico juego, efectivamente, que ves en Spectrum y que te llama la atención. Y claro, cuando ves en Astra dices, joder, qué maravilla, qué cambio de gráficos, porque la verdad es que los gráficos en Astra ganan muchísimo, ¿no? Tienen colorido. Pues, esa melenita rubia al viento, ¿eh? Sí, sí. Fíjate, lo único que me llama la atención todavía cuando lo veo es la cruz que lleva en el pecho el protagonista, que no se mueve, va siempre en la misma posición.
O sea, no se mueve un poquito cuando sube o baja, o cuando se va hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Está curioso lo de la cruz. Pero bueno, sí, efectivamente, es una pasada. La verdad es que los gráficos son bastante buenos. El movimiento, quitando el salto, que a mí el salto no me. Es un salto un poco. Un ángulo, porque Lo que hace un viene a ser ángulo. conocido el salto de Helio Dynamic. Sí, efectivamente, el salto de Dynamic, porque es que no tiene ni gravedad ni nada, es no, ni una parábola. Mira que es fácil hacerlo, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor es fácil hacerlo ahora que hablando 30 o 40 años después, ¿no? Pero la verdad es que es un juego espectacular. Por eso que decías tú, que mezcla pantallas estáticas con scroll, es una cosa que llama la atención, ¿no? Los fondos negros no ayudan mucho, pero el resto tiene un colorido brutal, brutal. La verdad es que sí. Y la cuestión está en que, bueno, tú cuando el juego lo tienes en la casa ya, después de haber esperado esa versión ya que es parro que te cayera en tus manos, y le metes caña, ¿cuáles son los aspectos que más llamativos le veía a estos juegos que más destacaría? Bueno, destacable así como entre comillas negativo es que, por ejemplo, tiene un mapeado pequeñito, no es un mapeado muy extenso como. Bueno, la verdad es que como el juego de Dynamic, porque el Profanation no sé si tenía, ¿cuántas eran? 20 pantallas, si no recuerdo mal, ¿no? Tú lo has estudiado más que yo, desde luego, tú lo deberías saber. Sí, no, no, es que ahora no me acuerdo, sí que lo he estudiado porque le he hecho dos versiones, o sea, he hecho en el Adiós a la Casta, en el La Adiós a la pantalla Casta. oculta. ¿Cómo sacaste la chorra en esa, eh? A ver, señores oyentes que estáis despistados que no sabéis en este mundo. Fue el Adiós a la Casta 2, que estaba el. Tenías que coger el ítem, que básicamente era el Johnny John, hecho el que era la maldición de la Businberg. Y cuando encontraba luego la entrada, entraba y tenía. Habían metido directamente la Businberg Profanation en dentro de la Adiós a la Casta como nivel oculto. Además, súper interesante porque con nivel de energía y no con vidas de estas que te matan y un toque y te mueres. Así que era, estaba bastante guay. Sí, estaba. La verdad es que estaba currado porque era todo clavado. Bueno, clavado, a ver, era una versión libre. No podíamos hacerla tan difícil porque si no, la diosa de la casta ya se moría. Porque la diosa de la casta tenía una cosa diferente al Camelot Warriors, es que el mapeado era enorme, ¿no? Además de verdad. Entonces, meter esas, yo creo que eran 20, sí, eran 20, 20 pantallas más. Esas 20 pantallas más, la verdad es que fue una gozada, porque dijimos, ¿y si hacemos? Porque en Adiós a la Casta 1 había un modo, o sea, un El mundo nivel oculto, oculto del Mario, ¿no? el del Mario. Y entonces, pues así hablando, ¿y por qué no hacemos aquí un mundo oculto? Y dijo, o sea, coño, el Profanation. A tomar viento, el Profanation lo teníamos al día siguiente preparado, ¿no? Ya fue ponerle los enemigos y demás, y una pasada, la verdad es que ahí se tenía unas ganas, ¿sabes?, de hacer eso, se le notó rápido. Qué grande. El tema está que, bueno, me has contado, bueno, la cosilla sí que te llamaba un poco más la atención en plan negativo, ¿no? Que eran los mapeados estos cortos del Camelot Warrior, pero de aspectos positivos así guay, aparte del color que le veía tú a este juego, que tenía ese carisma que dijera tú, La verdad es me había que hecho otra partida. una variedad de escenarios brutal, porque no es el típico que va repitiendo todo cada 2x3. Joder, repite, pero hay una variedad de escenarios bastante grande. Y luego enemigos también, enemigos, hay muchísimos enemigos, que es una cosa bastante rara para la época, porque lo que hacían era reutilizar el mismo enemigo 37 veces, ¿no? En este caso, pues bueno, los enemigos tenían gran variedad. Y claro, el portadón de Aspirin, hostias, que eso, es que entraba, vamos, te tenías que comprar el juego con ese portadón. Sí, señor. De hecho, lo tengo yo colgado aquí en la casa, uno de los que tengo colgado, aparte del Profanation y el vuestro, el de la hija, el del Profanation 2, que los tengo en el salón. El tema está en que el Camelot Warrior es un juego que, bajo mi punto de vista, te permite avanzar al principio. Luego se va poniendo un poquito más soviético. Tú tienes fama, además de que tú jugar no jugabas mucho. Tú este te lo llega a pasar, Pues no. que ¿cuántos Yo objetos no. te cogía en la época? Joder, yo qué sé, no me acuerdo. Pocos, pocos. Yo es que, a ver, yo era digamos, un millennial para aquella época. Porque los millennials ahora les pones un juego difícil y pasan, ya no siguen jugando. Pues yo en aquella época hacía lo mismo. Cuando veía que el juego era un poco difícil, pasaba de él. Entonces, pues eso, duraba un ratillo, duraba un rato. Eso, mi hermano era el que le daba más caña a los juegos. Yo rápido me iba a pensar, a ver, que no es. A pensar cómo podrían hacer tal o cómo podrían hacer cual, cómo podía yo
coger algún truco de programación, ¿sabes? Siempre inquietudes que luego no me servían para nada porque no conseguía nada. Pero bueno, la verdad es que intentando siempre aprender algo, ¿no? Pero claro, tenía las carencias que había en la época, no tenía internet. Si hubiera tenido internet en aquella época. No, no, no hubiera salido Sabrina como salió, ¿no? Claro, eso por ejemplo. Es que hoy en día es muy fácil de jugar con los ojos de hoy en día, ¿no? Lo que se hacía en la época, pero claro, que ponerse en el papel de un chavalín que prácticamente, pues ni sin, con los conocimientos autodidactas, con presiones que te podían venir un poco de aquella manera, porque medio mal pagado, si es que te pagaban, si es que no te tangaban con los royalties, etcétera, que te mandaban la motivación a todo aviento, pues claro, pues luego uno hacía lo que, uno a lo mejor hacía por lo que le pagaban, ¿no? No por lo que se esperaba de Sí, él, ¿no? y luego en aquella época lo que sí que había es una cosa que ahora es muy moderna, que es la reutilización de código. Entonces, yo no podía reutilizar código porque yo no había hecho ningún proyecto anterior y no tenía ayuda de, pues yo la hice para Ibersoft y Ibersoft no me prestó apoyo de ningún tipo. O sea, yo trabajaba solo en casa. Pero claro, allí sí que se reutilizaba mucho código, pues solo esto, por ejemplo, en Dynamic todos los códigos son prácticamente iguales. Eso nos lo puede contar. Raúl Ortega, ¿no? Que él Sí. sigue usando código de Dynamic. O yo, por ejemplo, no sé si son los radios a la casta, creo que es, los cargadores, todos los cargadores están hechos basados en los de Dynamic. O sea, esa reutilización de código que yo no pude hacer y que otros sí que aprovechaban, ¿no? Claro. Bueno, pues Yo reutilicé, fíjate, yo dime. reutilicé código del Spectrum. Por eso quedó en blanco y negro. Eso, ese detalle igual si te lo hubieras callado hubiera quedado mejor el tema, tío. Lo de rutear. Ah, pero es que es normal, es que si no, ¿qué ibas a hacer? Si no tenías ningún tipo de ayuda ni de historia. Te vas a poner ahora tú a investigar por tu cuenta y riesgo, que como las rutinas del CRTC que me permitan hacer una ruptura. Ah, te ibas a hacer lo que pudiera y ya está, ¿no? ¿Quién sabía lo que era el CRTC en esos años? Yo no. Yo te puedo asegurar que el CRTC es algo nuevo, de reciente creación. Igual, si fuéramos negacionistas, ¿no? Igual nos podemos montar negacionistas del Astra, ¿no? El CRTC es un invento de Maury del 98. Antes no existía el CRTC. Pues no te extrañe, ¿eh? No te extrañe. Oye, a ver, en el CRTC en aquella época, ¿quién lo utilizaba o cuánto se utilizaba? Poca gente, pero sin embargo, tenemos el ejemplo de Paco Suárez, que lo usó desde el principio. Joder, pero es que no sé dónde sacaría, porque eso ya el CRTC en aquella época tenía que ser casi a nivel no sé, electrónica, ¿no? Que alguien que supiera que estaba ahí y que controla, porque es que O ponerte yo a probar lo los house simplemente por curiosidad, digo yo, porque si no, no veas tú conozco. también el meter o tener el datasheet del chip porque en el fondo el CRT0 chip estándar de, no me acuerdo ahora mismo si era de quién era, de si era de Texas Instruments o de alguno de estos. Mauri me va a regañar, seguro, por decirlo mal. Pero que en el fondo era un chip generalista y básicamente, o Sí, de pero por Motorola, de eso que esa, Motorola me parece que era, ¿no? No me acuerdo ahora mismo, tío. esa documentación de los puertos y tal ya es algo ya casi, no, no a nivel de electrónica, cuando digo a nivel de electrónica digo a nivel de esquema, ¿no? Entonces, claro, tendría que ser alguien que tuviera esa documentación. Paco Suárez la debía tener, pero joder, ¿Paco Suárez en qué juego utilizó el CRTC? La pulga usa scroll hardware para mover las pantallas. Oh, En el primer joder. juego, es que es gracioso, el primer juego de la historia del Astro CPC usa scroll hardware, usando, claro, moviendo la pantalla con esto, moviendo los registros. Joder, hostia. Hombre, a lo mejor descubrió que, oye, que a mí también me pasaba mucho algún bug de estos, que descubrías alguna cosa curiosa porque habías lanzado algo que no tenías que lanzar o lo habías lanzado mal y descubrías alguna cosilla, que alguna de esas sí que me ha pasado a mí. Pero, joder, descubrí el scroll hardware además en vertical y en horizontal aleatoriamente de una manera así random, no la veo yo. La gente de. Bueno, que antes tampoco había tantos canales de tele y no había tanto tiempo que perder mirando la tele. Entonces, pues le podía dedicar el tiempo a las cosas productivas. Ya, tío, pero el problema es que tú antes para compilar un programa te podías tirar un ratito, Sí, porque sí. ya no solo era compilar, es que si se te bloqueaba, lo ejecutabas o cualquier cosa, tenías que volver a cargar el ensamblador-desensamblador, luego cargarte el código fuente, que claro, es que ahora estamos hablando que a mí el código fuente de un juego como, yo qué sé, el Mala Sombra, por ejemplo, se carga instantáneamente, y compilarlo tardó 3 segundos en compilarlo y ejecutarlo, Pues claro.
Imagínate en la época y además con un prototipo, o sea, ni siquiera con un ordenador ya de la serie final. Madre mía. No, es que hay que Un quitarse el arte. sombrero, hay que quitarse el sombrero. Sí, sé yo, un arte que hubo en ese momento. Pero bueno, el tema es que hoy estamos aquí contigo y con el Camelot Warrior y hemos visto ya un poquito el tema de la bondad y las no bondades del juego, si te había llegado a pasar o no. Javi, ¿tú este lo has visto en tiempos más recientes? Sí, lo he visto un par de veces últimamente. Hace unos meses hicimos en el podcast de Amstrad, de Amstrad.es, Podcamstrad, sí Podcamsa. que lo comentamos, porque comentamos todos los juegos de. Me parece que eran todos los de Dynamic los que estuvimos viendo, sí, todos los de Dynamic. Y uno de ellos fue el Camelot Warriors. Y la verdad es que lo estuve viendo en aquella época, lo he visto también. Esta mañana, porque como teníamos que hablar de él para Te ha refrescado la acordarme memoria, ¿no? de algo. Pero es uno de esos juegos que, fíjate, yo recuerdo el Sir Fred, es un juego que siempre me apasionó, pero cuando lo he revivido, me ha parecido un juego lento, no me ha gustado, no me ha gustado, pero fíjate, el Camelot Warriors es un juego que sigue teniendo su punto de velocidad, ¿no? No es algo que recuerdes a toda leche y de repente lo veas y va pisando huevos. No, no, es un juego que no ha envejecido mal, mal del todo. Si hubiera tenido, fíjate, si hubiera tenido fondos de pantalla en vez del negro, pues yo creo que usan la misma rutina gráfica que en el Profanation, estoy convencido. Pero porque si te has fijado, no hay contacto entre sprites y cuando lo hay parpadeos. Sí. Eso quiere decir que está recuperando el fondo siempre, o sea, siempre lo pinta en negro, no coge el fondo. Por eso creo que estoy convencido de que es el mismo código. Pero si hubieran tenido fondos de pantalla, joder, ese juego hubiese sido la leche, ¿eh? La verdad es que sí, aunque a lo mejor hubiera yo luego a pedales. No Sí, podemos. ese puede ser el problema. Lo podemos saber, porque claro, las partes de pantalla a pantalla da igual, pero luego la parte que las pantallitas que llevan scroll, además que es súper gracioso porque te hace como transición, ¿no? Te metes en una pantalla que cambia de pantalla fija a la siguiente y luego en la siguiente te empieza el tramito de scroll y luego pasa a la siguiente y vuelve a estar en pantalla a pantalla. Yo no sé si esto es porque, no sé, luego me leeré el libro de Jesús Martínez del Va, a ver si hay alguna clave por ahí, porque no sé yo si esto es que alguna idea de Víctor o por qué el hecho de hacerlo así, porque es súper curioso esto de decir, bueno, pues nada, va a pantalla a pantalla, y luego en una pantalla haces la transición a la siguiente y te encuentras un tema de scroller, no sé, tío, es gracioso. Y quizá, como tú decías al principio también, o sea, aparte de la originalidad que hace que el juego tenga ese carisma que al día de hoy sigue siendo recordado, a pesar de a lo mejor no ser un juego del Mal Krieger ni ser un juego de esto súper técnico, ¿no? Pudiera ser perfectamente. Entonces, Javi, quedamos de acuerdo en que los que este juego no es que haya envejecido mal, que envejecemos más o por nosotros, Eso seguro. ¿no? Venga, dime la frase esa tuya que tanto te gusta, hombre. Eso que ya la sabes, ¿no? Ojalá llegues a los que Ojalá llegue a aparentas. lo que aparenta, claro que sí. La madre que te parió. Oye, que la he adoptado como bien, la digo mucho en alemán también en el trabajo y eso. Y la verdad que me estoy ganando mucho amigo en la empresa. Y la gente al principio tarda 1 o 2 segundos en entender lo que le has dicho y ya luego se cagan en ti, ¿no? Sí, efectivamente. Porque además, como lo hice en otro idioma, como adapto la frase a otro idioma, a lo mejor no es un alemán súper correcto. Pero claro, cuando luego ya entiendo lo que le has dicho, te quedan como, hostia, cabrón. Pues nada, es lo que hay. En fin, el tema está, Javi, de las versiones que tú has visto del Camelot Warrior, ¿con cuál te quedarías? De las versiones, pues yo he visto la de Spectrum y la de Amstrad, no sé qué más versiones habrá, Pues pero fíjate que hay una historia súper curiosa, porque la de Commodore 64 la hizo Opera Soft, y además el primer trabajo de Opera Soft. ¿no? Pues no, esa ni la he visto, ni la he visto. Yo entre las dos que he visto me quedo con la de Amstrad, desde luego, pero si Commodore tiene una que es de pastelosa, del típico color. Pues mira, yo no la. En máquina real no la he visto, ¿vale? Pero tiene. Un tema gráfico gracioso, curioso que tiene, es que en vez de llevar la cara descubierta, lleva el típico casco este integral de la Edad Media, ¿no? Que no se le ve nada de rasgo ninguno. Y le da como apariencia de más mala leche todo al bicho. La cosa de eso es, o sea, la historia está graciosa de la versión, que es que ya sabemos que Dynamic, el Commodore 64, no tenía ni puñetera idea de tratarlo. Y directamente le encargaron la versión de Commodore 64 a Opera Soft, que supongo que la haría Pedro Ruiz, que era el que manejaba el. Me cago en la madre que me parió. Es que tú sabes que estoy jugando y estoy aquí haciendo sus normas mientras juego. Que supongo que sería Pedro Roy el que la haría, que era el que controlaba un poco más de 6502. Pero entonces tú de las versiones que has visto de Astrid Spectrum, ¿tú con cuál te quedarías? ¿Hemos quedado?
Hola, o sea, vamos, estoy viendo la de Commodore, fíjate, estoy viendo la de Commodore, con los marroncitos esos y demás, y joder, es que no me gusta. Me gusta la, joder, la de Amstrad, fíjate, simplemente el arbustillo ese que tiene, que tiene tres colores, que tampoco es una maravilla ni un derroche de imaginación de miles de colores, ¿no? Pues tiene tres colores, amarillo, verde y morado. Y queda súper bien la hierbecilla, que de vez en cuando tiene una florecita roja. Pues con esos ligeros toques, fíjate, el de Commodore, el arbusto tiene dos colores, creo, o tres. A lo mejor tiene tres porque son todos pastelosos, pero tiene dos. La hierba es verde, no tiene ninguna. Bueno, alguna vez veo alguna flor por ahí. Pero, no sé, me gusta más el de Amstrad. Desde luego, a nivel de colorido, el de Amstrad. Eso lo tengo clarísimo. Vale, y no tenemos por qué andarnos con versiones de. Iba a decir máquina inferior, pero luego me pegan. Que hay gente que no pilla los chistes, tío. Luego se dice. Es que el otro día dijiste que no sé qué. Que yo, que es una broma, colega. No hay que tomarse la vida tan en serio. Vamos a darle entonces friquito al Cable Warrior con la. Bueno, perdón, que te estoy interrumpiendo. ¿Qué me comentaba? No, que hay versión de MSX, estoy viendo ahora mientras hablamos. ¿Pero eso qué es? ¿Un MSX? No lo sé, pero la hicieron para un jugador. Tú fíjate, hacen un juego para que juegue una persona, hostia, que me van a matar un día, me van a matar. Lo peor de todo es que me he quedado rayado porque dice, la hicieron para un jugador. Yo pensando, pues bueno, la de Astra tampoco es que se pueda jugar doble. Claro, ahora entiendo, para un propietario de Para un máquina. usuario. Ahora pillo el chiste, qué cabrón. Ahora, es que los oyentes igual no lo saben, pero el MSX en realidad es un invento de Rafa Corrales del año 2002. O sea que es Totalmente, normal que haya gente que no entienda por qué venimos comentando estas cosas, ¿no? El CRTC lo inventó Six y el MSX Rafa Rafa Corrales. Corral, efectivamente. Pues nada, vamos a darle finiquito al Camelot Warrior con la preguntita de marra de los finales de episodio. Si tú le tuvieras que recomendar el Camelot Warrior a una persona que no ha jugado nunca, para que lo juegue por primera vez, y solo tuvieras que recomendar una sola frase, ¿qué frase emplearía? ¿Y qué frase emplearía para recomendar el Camelot Warrior? En una sola frase, venga. Uno de los mejores juegos del siglo XX. Uno de los mejores juegos del siglo XX. Fuerte vas tú, ¿eh? Bueno, de los años de los 80. Vale, venga, pues venga, te lo compro, venga, claro que sí. Vámonos Que con la será el efectiva de los. Vámonos, perdona. mejor, pero no será el mejor, pero los recuerdos que tengo yo de ese juego son muy buenos. Mira, la verdad es que yo también. Primero, porque me venía en el pad de inicio de Astra, del pad del 8 juego de Dynavi. Y segundo, porque antes de tener yo mi ordenador, era uno de los juegos que jugaba en casa de mis primos, que tenían el Astra, que yo no tenía un fósforo verde. Y hay algunos tipos de juegos como este, como el Profanation y como el Game Over, que me recuerda incluso el olor típico de la casa de mis tíos. Me retrotrae de una manera bestial. Así que te compro la frase, claro que sí. Además, esta frase me la vas a comprar por una cosa que te voy a decir luego. Vale, pues luego me lo cuenta. Vámonos con el Festival del Humor, que ni más ni menos que el Boloncio. Aquí cada día hay personas que se toman en serio cuando digo, si me queréis torturar, torturarme. Me trajeron el Triple Comando, me trajeron el Basum y tú me traes hoy el Boloncio, ni más ni menos. Un juego desarrollado por Ángel García Delgado, conocido como AGD, que siempre que en Astra cuando se oye hablar de juegos de AGD, te tienes que echar a temblar porque no sabes si es hecho con el Arcade Game Design o si es un juego de la época de este hombre. Distribuido por la editorial GTS dentro de lo que era la publicación de Todo sobre el Astra, el número 11, creo recordar. Y que vamos a decir de Ángel García Delgado, que lo vamos a llamar cariñosamente el infame autor el infame AGD, autor de numerosos títulos, sobre todo en Basic. El muy prolífico en la época, que hizo un montonazo de juegos. Y que curiosamente acabó en uno de los tiempos que le estuvo dedicado a esto, acabó en un cierto grupo llamado Genesis Software, donde en aquella época militaba también un tal Javier García Navarro. Sí, yo no, la verdad es que no tuve el gusto de conocerle, pero la verdad es que el tío era, o sea, es que la de juegos que hizo, madre mía. También es verdad que, como decía McLean un día, es que el cabrón cogía unos gráficos, hacía un juego y luego cambiaba los gráficos y hacía otro juego. Y era lo mismo, exactamente lo mismo, pero con distintos gráficos. Entonces, bueno, vale, es muy promiscua para hacer juegos, pero eran malos, pero hacía muchos. O sea, también, ¿qué quieres? ¿Calidad o cantidad? Pues en este caso este daba cantidad, ¿no? Claro que sí. Dame 5 segundos, quédate 5 segundos en silencio para que los oyentes puedan mirar, ya sé que tú no lo vas a ir, que puedan mirar esta magnífica melodía sonora. Y sonando solo por el canal izquierdo. Es que no está ni en estéreo, la madre que lo parió. En fin, yo voy a empezar la partida para que la gente vea de qué carajo estaba hablando, pero tú me tienes que contar, Javi, tú cómo narices entra en contacto con este juego, cómo entra en tu vida.
Bueno, tú sabes que en el podcast teníamos un cachondeo con que uno de los peores juegos de la historia era, decían que era Sabrina, ¿no? Eso dicen que Pero yo no tengo por qué estar de acuerdo. entonces les dije, coño, vamos a hacer una parte del programa dedicada a otros juegos peores que Sabrina. Y entonces me dediqué a buscar juegos peores que Sabrina y la verdad es que, joder, encontré no solo el Sultan's Maze, que para mí es infame totalmente y no es de AGD, ¿vale? Sino encontré juegos como el Chad, el Combate en Beirut, el Arpon, el Throne Warrior, el 29, el Zone, el Infiltrado, el Bugs. Pero ya cuando vi el Boloncio dije, Dios mío, qué brillante adaptación. Porque no lo he dicho, pero podríamos decir que una especie de Abu Simbel Invasion, ¿no? Sí, a ver, el menú, que ya lo has enseñado por lo que has dicho Sí, con la sí. música, el menú era un texto en Basic con música, si es que se puede llamar música a esa cosa, ¿no? Entonces, es tremendo lo de la música. Yo mira que era malo, yo ni tengo oído ni tengo vista, o sea, yo no puedo hacer gráficos ni sonidos, pero este tío se atrevía con todo, ¿eh? No le No, no, daba aquí vergüenza. vergüenza ninguna, nunca mejor dicho lo de vergüenza ninguna, porque vaya tela, tío. El Yo qué tema sé. está en que, bueno, tú cuando te pones a probar juegos para buscar juegos, digamos, de mierda, que sean juegos peores que el Sabrina, como era la sección del Podcastra, cuando tú te encuentras con esto, ¿cómo fue tu primera impresión con él? Bueno, dije, no puede ser, no daba crédito, ¿eh? Digo, ¿quién puede decir que el Sabrina sea el peor juego de la historia? Es que no han visto estos juegos, esto hay que darle publicidad, ¿eh? Ya, pero ¿tú has visto con qué teclas se juega? Sí, con las teclas del cursor, o sea, con el teclado numérico, el 1 y el 3 y el espacio para saltar. Es una cosa, yo nunca había visto unas teclas tan raras. Es súper bizarro. Y la cosa es que antes, cuando lo estuve probando antes de, pues eso, de cuando estaba montando el tema para las grabaciones y tal, yo he llegado a la tercera pantalla, pero hoy no soy capaz de pasar de la segunda. Vamos a ver, ¿eh? Es que es un infierno, es un infierno. Entre la detección de colisiones, la supervelocidad de reacción. Es que es basic puro este, ¿no, Javi? Sí, eso está hecho en Basic. A lo mejor usa algún RSX para pintado de sprites o algo así, que creo que tenía el AGD de todos sus juegos. Tenía, sí, tenía un RSX, porque estuve mirando uno de los enormes juegos, no sé cuál era, el U29, alguno de estos. Vi que tenía códigos RSX porque me puse a curiosear. Porque digo, coño, ¿cómo coño puedo hacer esto? Bueno, porque de hecho muchos están sin proteger, que tú le das escape y te saca el. Te vas al base y vamos. Bueno, y hay alguno cuando te matan se resetea, me parece que era. O sea, es que hay cosas, pues no sé. Yo he visto cada cosa que no se lo creería a nadie. Yo les recomiendo a todo el mundo echarse una partida al Bolocio para que puedan opinar, ¿eh? Es que obviamente hay que opinar con conocimiento de causa. Esto no vale de ver un vídeo y decir, hostia, qué pinta. No, no, esto hay que sufrirlo en las Es que carnes, tú claro que sí. fíjate, es que en el Profanation te rozaba cualquier malo, la gota o lo que fuera, y te mataba. Que es que aquí casi hay veces que ni te rozan, es que la ves a 3 kilómetros. Y luego hay veces que no sé si es por la máscara que usa o lo que sea, que directamente, en teoría, te tendría que matar y no te mata. Bueno, también hay otras veces que no te mata, efectivamente, pues yo llego a pasar la gota corriendo por debajo. Sí, directamente. Es que es súper raro, pero bueno. ¿Hay algún aspecto positivo del juego que te atrevas a salvarlo de la quema? No. A ver, que estaba hecho en el 86. Ah, no, pero en el 86, del 86 el cabrón Warrior. Ya, pero bueno, el 86 también era un año todavía temprano, ¿no? No era de. O sea, si este juego llega hasta hecho en el 89, Bueno, si todo fue en 87. el 89, este hombre estaba en la cárcel ya por estafar a niños directamente, no me jodas. Ya te digo, porque además todos los juegos que vendía este hombre eran con lo de GTS, con la editorial, ¿no? Y eran pues las típicas revistas que te juego, pues esto, en este caso era, no sé por qué no le pusieron Profanación o algo así, ¿no? Igual les denunciaba Dynamic. Llamarle Juegos Profanación. Exploitation, ¿no? Directamente. No sé, algún nombre para venderlo, ¿no? Algo tendría para atraer, pero bueno, era la típica revista que te decía que te regala un juego. Como luego la época, yo me acuerdo la época de PSX. La PS1, la de revistas que te vendían demos, te vendo el, no sé, el, ¿cómo se llama el del zorrito? El Crash Bandicoot, pues, demo del Crash Bandicoot, y la gente se lo compraba porque
Porque con una revista pues podías jugar un nivel, ¿no? En este caso, pues con una revista te venía una cinta con juegos. Eso sí, luego veías que era una puta mierda, pero bueno. Luego te acordaba de la familia de la EGD, desde luego, efectivamente. MacLean siempre dice, la de dinero que me gasté yo en esas puñeteras revistas que me sentí estafado. O sea, que fíjate. Voy a ver si lo localizo, ¿eh? Voy a ver si lo localizo para pa hablar con él después Ven, de la a ver, directa. todo esto yo lo digo desde el cariño, o sea Sí, 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 que... sí. No, no, pero por supuesto, pues, a ver, que yo no me estoy cortando tampoco con la de la de esto, de tal, pero que luego le... Me gustaría si puedo localizarlo y hablar con él, que nos cuenten un poco también esta otra parte de la escena del desarrollo de videojuegos, esta otra edad de oro del software español, ¿no? Este que podríamos llamar un pasado peor, alguna cosa de estas raras, ¿no? Yo De estos creo juegos que no sabes por dónde cogerlo. hombre, es picaresca al final, ¿no? Es bueno, pues yo hago un juego y lo vendo 3 veces, o hago un juego, lo vendo y luego lo modifico 4 cosas y saco otro, ¿no? Bueno, ojo, cuidado, que eso lo he visto yo incluso en la PS2, ¿eh? En la propia PS2 había unos juegos de Midas Interactive, esta, la infame compañía esta también, que había unos juegos de carrera que hasta el circuito era el mismo, nada más que cambiaba, uno tenía un coche, el otro tenía una moto, lo más, no me acordaba cuál era el nombre de los juegos, pero porque que esto no es, o sea, no es que dijéramos que era mala práctica empresarial que se hubiera ido rápidamente nivelando. No, no, esto se ha hecho toda la vida en el mundo de los videojuegos, vamos, sin vergüenza ninguna. Efectivamente, esto es lo de toda la vida, ¿no? En este caso, yo creo que también, yo creo que totalmente, ¿no? Bueno, de los aspectos negativos, ¿para qué nos vamos a poner a hablar? Si es que nos podemos pegar aquí hasta No, que nos muramos, ¿no? no tiene Directamente. posibilidad. Hombre, el único aspecto positivo es que solo tiene aspectos negativos, ¿no? Vamos, Porque que directamente no hay que es dedicarle que mucho tiempo, ¿no? no sé si has puesto la pantalla de carga. La pantalla de carga es brutal, ¿no? Bueno, la pantalla de carga posiblemente sea de lo mejor que tenga el juego, ¿eh? También, te digo, ¿eh? Pues si la pantalla de carga del Voloncio es lo mejor, pues que la gente se imagine el resto. Pues sí, la verdad es que sí. En fin, el... Sí, Javier, siempre. Javi, Sí, dime. sí. No, que no recuerdo si la pantalla de carga, creo que la cargaba además desde Basic. Había alguna pantalla de carga que hacía la GD, no, esta no la recuerdo, es que no la he visto cuando lo has cargado, pero había alguna pantalla de carga que las hacía con plots y draws y No, no, todo tú. esta es una pantalla correcta. Ah, Esta es una pantalla eran correcta. 16K. Sí. ¿Qué te voy a decir, Javi? ¿Hasta dónde has llegado tú en Revoloncio? Pues la primera pantalla no. Vamos, pasé 2 o 3 malos, no me acuerdo. No me acuerdo, tío. Sencillamente no. Sinceramente no me acuerdo. Sea, que ahora mismo no sabemos ni cuántas pantallas tiene, ni si tiene final, ni se puede pasar, ni nada de esto, ¿no? Pues probablemente tenga 200 pantallas, porque el tío no vea. Había un juego, uno de los juegos que hizo, no recuerdo cuál era el nombre, uno que era de unos. Yo creo que era el infiltrado, sí. El infiltrado. Ese sí que estaba bastante bien. Estaba bastante mejor. Bueno, Tenía. él con el tiempo fue mejorando, ¿no? Porque Niver, ¿cuál fue el que hizo? Que se me ha ido de la cabeza. Ay, ¿cómo se llamaba? El que hizo Paiver, tío. Ah, el de los porros, el porrero, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba el de esto? Tío, es que estoy con la cabeza ya directamente, que siempre digo que para llevar los pelos y eso. Alemán, tío. ¿Cómo se llamaba el de Iver, tío? Estoy aquí, igual que tú, escribiendo, vamos. El que rulen los petas era el de este. No, 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 no. Espérate, a ver si lo encuentro. Joder, es que este. Mira que ha hecho juego el tío este, ¿eh? Pues este, o el Toy Acid. O el Punk Star o No, el el Toy Acid Game creo que era el suyo, ¿no? Toy Acid Game era de AGD. Sí, era de AGD, programación de AGD. Sí. Es que estaba ahora mirando la de esto. Ya lo tiene todo ahí delante, ¿no? Lo tengo yo, es el Toy Y Acid. así que incorrecto que era de, digo, bueno, que al menos hizo alguna cosilla así. Además, súper conocido que fuera por la portada, esta típica de los toys de la época y de la medio tetilla ahí que se veía. Bueno, pues. Esto no es que no hay ni. Es que este juego no hay por dónde cogerlo, tío. Puedo intentar de sacarle algo de juguillo a esto, pero es que esto no es más narices. El hombre este luego hizo el PC Tute y el PC no sé qué, el juego esto de PC, o sea
Que él estuvo siempre en un. Tenía muy claro el mercado del kiosco, que era lo que era Hombre, lo que triunfaba. pues era inquieto, ¿no? Por lo menos iba aprendiendo nuevas tecnologías, se pasó a PC y demás, pues hombre, también es de mencionar positivamente que era un tío inquieto. Que Pero en África se le quedó pequeño. había gente que no tuvo manera de crecer la plataforma, y este hombre poquito a poco, hombre, fue avanzando, 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 que al final, pues mira, hizo el Toy Aziki, claro que sí. El tema está que, bueno, no vamos a alargar mucho el sufrimiento de estos machos, porque esto, que cualquiera que lo esté viendo, se tiene que estar partiendo el culo. Javi, vamos a hacer un ejercicio de mala leche, ¿vale? Tú imagínate que tienes el típico vecino pesado, este que te da mucho por saco, que hace ruido, arrastra las sillas por el medio de la noche, bota partidos raros de estos verdes y tal, y dice, tú le voy a dar por culo. Y te llega un día y te dice, Javi, recomiéndame un juego para Lastra de esto que sea muy bueno. Y dice, tú, hostia, te voy a recomendar un juego de puta madre, Boloncia, ¿cómo se lo Que es recomiendas? desconocido, además, que es desconocido y que no lo conoce nadie. Mira, el ¿Y Boloncio. cómo se lo vendería para hacerle la putada y que se lo comiera? Joder, ¿ves? Me has jodido la frase. Pues se lo tengo que decir una frase, ¿no? Wow, una parrafa y ya te dejo. A ver, si la frase del Camelot Warriors era el mejor juego de los 80, este era el peor juego de los 80. Para si no se lo va a vender, si no le hace la putada, tú que se lo Pero coma, tío. claro, para vendérselo, coño. Una versión, era el juego oculto del Profanation, la versión fácil del Profanation. La versión fácil del Profanation, hostia, me gusta. Y vemos ahí al tío ahí como emperrado. Y además, facilito, tío. No es como el Profanation. Este te lo pasas con la punta del ¡Me dardo, ya lo pasa! verás. Con la gorra te lo pasas. Y vearte dándose cabezazo con nada de esto. Madre mía, qué desastre. En fin, Javi, muchísimas gracias por haberte pasado esta semana por el episodio de CP0. Lo que sabes perfectamente que es tu casa, sobre todo si pagas alquiler, ya lo sabes tú. Antes de despedirnos, cuéntanos en qué follona te has metido, qué ver en el de mano, qué planes malos estás tramando en la cueva por mirar el mundo un día con el para la sombra. Pues seguimos con el mala sombra currando. ¿Sabes lo que pasa? Se nos está juntando a Rafa muchísimo trabajo, mucho curro, poca dedicación al juego, a mí lo mismo. El único que ahora le está dedicando mucho tiempo es Celemin. Así que al final tenemos muchos gráficos y poco código. Pero bueno, te diría yo que ya llevamos del orden de, no sé si eran 50, aproximadamente 50 malos. O sea, Coño. ya tenemos del orden de 50 enemigos y del orden de 200 pantallas, creo que llevamos ya. Es con scroll, pero bueno, hay 200 pantallas aproximadamente. Pues el último cálculo que hice andaba por ahí. O sea que, O sea, mal, mal. que vaya montado un mapeado ahí grande, 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 por lo que veo. El mapeo es increíblemente grande. Tiene luego un problemilla que la dificultad la tenemos que ajustar porque como nos dejemos fiar o nos dejemos llevar por Celemin, la gente no va a pasar ni de la primera pantalla. Creo que andábamos por 240 pantallas ahora mismo, ¿eh? Joder, oye, pues entre eso y 50 enemigos ya diseñados, que tiemblen las vacas sagradas de los juegos clásicos de la NES, que aquí vaya a dar un puñetacito fuerte en la mesa, ¿eh? Sí, no, la verdad es que está quedando además muy optimizado todo, muy, muy aprovechada la maquinita, que la verdad es que se nos estaba quedando pequeña y tuvimos que hacer ahí unas optimizaciones todavía más, porque pues, yo al principio me puse ahí a programar como un loco y me salía todo de puta madre, pero cuando nos dimos cuenta, el 6502 no podía con todo lo que habíamos hecho. Y entonces hubo que hacer ahí. Hubo que hacer de todo, un poco de todo, sobre todo optimizar código y demás. Para que... Javi, es posible que no lo digo en vuestro caso en concreto, ¿no? Porque vosotros, como 4 MHz, todo lo que habéis hecho lo habéis. Todo lo que habéis prometido lo habéis cumplido, ¿no? Y además con creces. Pero puede que. Esto ya a nivel general te pregunto. Que a día de hoy tengamos un poco el síndrome del mocap. Que sea muy fácil fliparse al principio haciendo gráficos para un juego. Y que luego, cuando llega la hora de la verdad y haya que mover lo que se ha diseñado, es harina de otro costal y haya que empezar con los recortes porque no hay cojones de mover los mocas que se hacen. Lo digo también por muchas veces que vemos estos típicos proyectos súper esperanzadores de mira qué gráficos he hecho pa tal. Y todo siempre lo hace por la misma pregunta, ¿no? Pero esto hay cojones de moverlo. Pues fíjate, eso en Amstrad, por ejemplo, no nos pasaría, porque lo conocemos y sabemos hasta dónde puede llegar el Amstrad, ¿no? O sea, virguerías, las justas, ¿no? Ya, las justas, vamos, más de lo que se ha hecho, quiero decir.
Pero claro, en NES, aquí sí que al principio nos flipamos un poco, es verdad. Y hicimos cosas que no se podían, o pensábamos cosas que no se podían hacer. Entonces, cuando ya nos fuimos enfrentando a la máquina poco a poco, fuimos dándonos cuenta que había cosas que había que recortar. Pero lo que pasa es que, bueno, tú sabes que Rafa, Felemín, Sat en este caso, ¿no? Porque no está participando, estaba con cosas de ANZA. Pero Felemín y Rafa han sido muy comedidos, no se han pasado pollos, ¿vale? Y además luego los fallos que hayamos cometido los han tapado luego de buena manera. Por ejemplo, sitios donde no puede haber tres enemigos y tal. Al final metes dos enemigos, metes uno estático que consume menos y ya sigue habiendo tres enemigos, con lo cual, bueno, pues poco a poco se van solucionando las cosas. Y ahora ya tenemos un control bastante bueno de la máquina, ¿eh? No, ya sabemos hasta dónde podemos llegar y lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Pero claro, Vale. hay restricciones, como siempre. No, tu ejemplo me viene bien, ya te digo que no era una pregunta personal con tu caso, pero No, que no. me venía bien como, además tu respuesta en tu caso en particular, para un recordatorio a la audiencia de que cuando veáis mocas muy guays por internet, de que tal juego que te van a prometer el oro y el moro, sobre todo en plataformas de 8 bits, te coges siempre todo con un, como dicen los ingleses, ¿no? Con una pizca de sal, o sea, tienes que cogerlo todo con pinza. Porque una cosa son los mockups y luego moverlo, que luego hay mucho artista gráfico pidiendo programadores y no se arrema un programador y harto vino porque dice, voy a mover yo esto que me estás dando, pichita. Eso es Así verdad, que. eso es verdad, ¿eh? Que hay gente que dice, por ejemplo, hoy en Twitter había una versión que hay, yo no sé si era para MSX, creo que era para MSX, de un juego de los Sanfermines. ¿Ah? No sé si lo has visto, pero yo la verdad es que no lo veo que se pueda mover eso ni siquiera en MSX con una PPU. Y en Amstrad pues, hay demasiados sprites, hay muchísimos sprites. No sé si se podrá mover todo eso. Pero en MSX tampoco veo yo, hay demasiados sprites. Y creo que MSX podía tener 6 o 7 sprites en pantalla, ¿no? Depende, porque claro, tienes las limitaciones de no sé cuántos por línea y no sé cuántos por no sé qué. Luego tú puedes, obviamente, usar los sprites que tengas y por un lado, y luego por software. Meterle lo que buenamente puedas, pero claro, luego ya tiene, depende de la velocidad que te vaya todo el tinglao. Así que, bueno, sí. Lo principal, claro, es que si estás haciendo un juego por una máquina que no existe, pues complicado que te salga, ¿no? Es una cosa Que que no no digo sé. yo que no se pueda hacer eso que dices. Pero yo, por ejemplo, en Amstrad, desde luego con Sprite no se podría hacer. Habría que buscar alguna solución alternativa con truquillos y tal. A lo mejor se podría hacer. Pero yo he visto mucho Sprite ahí, muchísimo. Pues que Claro, sirva de yo. recordatorio a la audiencia que cuando veáis un mockup, como siempre, hasta que no lo vayáis moviendo, los creáis. Del equipo de 4 megahercios, sí, porque no lo han cumplido siempre con creces y estamos deseando meterle mano a ese mala sombra, claro que sí. Javi, lo dicho, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Que la próxima vez, si no tarda 3 años, pisita. Cuando quieras. La próxima, cuando venga Joseman. Josema, te he invitado 3 veces. 2 veces me decía que no tenías tiempo y la tercera me ha dicho que te da vergüenza. Pues ahora va a quedar aquí registrado que te da vergüenza, te da vergüenza, te da vergüenza. Vente al podcast y así me quita y me dice, pues te voy a callar la boca. Hala, es lo que tiene que hacer. Sí, anímate, Que te Joseman. lo vas a pasar bien, que no duele, tonto. Un abrazo muy grande, Javi. Venga, otro para ti y para todos. Qué grande es el cabrón. Y vosotros, oyentes que estáis al otro lado del YouTube, del iVoox, del Apple Podcast, la Spotify, la tostadora o vuestra abuela, o mientras estáis colgados en un nudo corredizo porque habéis hecho caso a Javier García Navarro, habéis jugado al Boloncio y habéis descubierto que no queréis seguir viviendo. Muchísimas gracias nuevamente por esta semana más con nosotros. Recordad, como siempre, que si queréis hacer como el amigo Javi y hablarnos de juegos de vuestra infancia que os han marcado o juegos de mierda que habéis descubierto en tiempo moderno y que os han marcado aún más, pues esta es vuestra casa. cp0@gmail.com, el correo, cp0@cp0 en Twitter o un mensaje directo que no tenéis ni que seguirlo porque está abierto. Y venís y nos lo contáis. O no, o hacéis como Javi, me mandáis también a Josemán que venga a contármelo. Josemán, vente ya a contar esto, hombre. Mira, Josemán, competición. ¿Quién vendrá antes, tú o Javi Metal? El primero que venga se lleva premio. Hala, para lo que queráis, como siempre, cp0 en vuestra casa. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.